Bienvenidos un día más a Bitáculo 7. Hoy os traigo una cajita así muy especial. Es de Volaxion. Bueno, especial. Es una caja de ejército normal y corriente. Pero bueno, viene a ser pues esto. Los paracaidistas británicos de la Segunda Guerra Mundial. 30 unidades que sirven para la mitad y la, digamos, y la avanzada. O sea, la época avanzada de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. No para la temprana, que es del 39 al 41. Y nada, pues... O bueno, si queréis jugar, pues podéis jugar como queráis, que tampoco pasa nada. Y nada, vamos a abrirlas. Esta la he comprado en Amazon. Vamos a abrirla en Amazon por 21 con algo. Lo compré en Navidades. Y bueno, vamos a ver cómo viene la caja, porque viene un poquito estrujadilla, me ha venido. Pero vamos, yo creo que está bien. Esto ya sabéis que, bueno, yo tengo el ejército americano y alemán para hacer batallas. A ver si puedo coger el ruso. Pero bueno, en principio, esto como los soldados británicos se pueden integrar con el ejército americano, pues ni tan mal. Fijaos cómo es lo que trae. Aquí más o menos un poquito de detalle las unidades que se pueden formar. Ya sabéis que son de plástico y podéis formar... A ver, que viene todo esto descojonado. Tiene 4 chismas de plástico. No, 5. Vamos a ver. Vamos a soltar aquí todo. Hasta se nos ha despegado la caja y todo. Flipa. Vale, trae unas calcas con para poner los números de escuadrón, o si son soldados o sargentos, el médico y tal. Muy chulo. Un poco de... Unas mini instrucciones, pues bueno, un poquito donde nos explica la unidad y cómo las podemos montar. Las peanas, lógicamente, que vienen aquí, pues me imagino, a ver, 5 por 5, 25, más otras 5, 30. Vale. Y estas que son, siempre son iguales, siempre son la misma. Para formar, a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a traer el cartonaco este negro. A ver, un poquito que veamos las unidades, las cabezas. Vamos a ver las caras, a ver qué tal están hechas. Vale, ahí están los British con boinas. Como veis, los típicos bigotes de la época que se están poniendo de moda ahora. Ahí tenemos uno que está como un poco como herido. Más boinas, caras diferentes, ya sabéis, para poder mezclar. Y si los preferéis con casco, pues podéis ponerles a todos con casco. Muy chulos. Diferentes tipos de armas. Y luego cuerpos para hacer las poses. Granadas para añadir a los cinturones y dar un poco más de detalle. Y luego habría que pintarlas. Vamos, esto nos va a quedar de vicio. Ya os enseñaré cuando estén montadas. Porque pintar, fijaos que todavía no he pintado nunca nada de Volaxion. La verdad es que entré hace poco en el tema y lo único que he hecho ha sido pues imprimar. Este es un soldado americano con rifle y nada, pues quedaría algo así listo para pintar estos soldados británicos. Así que nada, este es el contenido. Bueno, de estas vienen 1, 2, 3, 4 y 5 con las mochilas y tal. Cabezas vienen, a ver cuántas cabezas son. 3, 6, 7, 8, a ver, 6 por 3, 18 y una 19, o sea, 19 cabezas en cada chisma de plástico de estas. ¡Joder! Bueno, como veis, esto es para aquí, para trabajar, pero bien, 30 soldados, que no veáis el trabajo que lleva esto. Y bueno, ya os les enseñaré, aunque sea montado sin pintar, y luego ya iremos pintándoles poquito a poco, porque también tengo que pintar los americanos y los alemanes, o sea que va a ser un caos porque es un mogollón de trabajo. Así que nada, este es el contenido de la caja de los británicos paracaidistas. 30 soldados para hacer una buena unidad y añadirla a los americanos, o si queréis, simplemente para jugar con los británicos. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.